Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Soy Fernando Paloma, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Hoy conoceremos si este equipo es capaz de cumplir el sueño del ascenso, aunque todavía quede por jugarse la temporada. En el campo estarán los Foxes frente a un equipo que quiere volar como el Peter Pana. Lindo día, Fernando, para que este equipo logre el ascenso. Solamente tienen que ganar. Pensé que quedan más partidos por delante, pero ¿sabe qué contento se pondría su aficionado si llegan a festejar hoy? ¡Rivelino! ¡Ahí está! ¡Un gol, Mario! ¡Qué vale la ascenso! Se gritó como gol del campeonato, Fernando. No era para menos. El partido que regresa de nuevo y Fox es que no cede su dominio. Ceballos. La Broca. Calvo. Juega la pelota de regreso. No consigue robar el balón y será lateral. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Ahora se viene un saque de meta. Lucchini. Rivelino. Santos. Boca Negra. Ha cortado una jugada peligrosa. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Qué forma de cortarlo! A continuación, el lateral. Excelente el quite. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Necesita compañía, lo presionan. Deja de volar el fútbol de Peter Pana sin la pelota. Boca Negra. Cuidado con esto y puede ser. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Ceballos. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Calvo. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Lucchini. Ramos. Lateral. Cuidado que puede terminar en gol. La Broca. Cavalli. Blanco.
y con elegancia revienta la pelota. Blanco va a tirar el cinto y lleva peligro. Hacen bien sacándola del peligro. Ya no tiene la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lucchini. Ramos. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Hay muy cerca y la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Bueno, esa va pasada. La tapa, pero queda ahí. Mantiene la pelota y se acerca. Y es así como termina el peligro. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Bueno, realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo, un resultado que podría ser hasta engañoso, pero el espectáculo es muy bueno. Foxes decididos a mantener la ventaja que bien consiguieron en la primera parte, ahora que arranque el complemento. Ramos. Lucchini. Blanco. Rivelino. Gran bloqueo. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Peligro en el pase, ojo. Ahí le entrega de nuevo. Samba. Ahí se viene avanzando como eludiendo piratas el Peter Pan en el ataque. Pero la defensa logra cortarla nomás. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón.
Muy bueno el robo de la pelota. Ramos. Blanco. Le queda todavía media hora al compromiso. Ha interceptado bien este jugador. Santos. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Exigido el tiro. Bueno, después de esto no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Se puede venir la contra, ojo. Ramos. La bocha que cambia de dueño. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Cavalli. Blanco. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Este buen centro. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ha entrado muy bien Leal. Parece que es necesario que practique pases, ¿no? Llega muy bien a reventarla. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Esa fue buena. Qué bien la hace y trae peligro. Puede meter el centro. Y así patea. Ha tapado muy bien esa pelota. Muy inteligente cambio de frente. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Alejando la pelota. Viene ahí. Habrá que recordar qué posibilidad de ascenso para este equipo. La ansiedad me parece que nos va a matar a todos, ¿eh? Miren el reloj a cada momento. De momento, las posibilidades de ascenso están. Vamos a pensar en el partido nomás. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Pase bastante peligroso. Santos. Mira esa pelota que va al área. Pero el arquero supo anticipar bien. Calvo. La Broca. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Y fue buena, magistral. Y se metió por ahí. Todavía puede. Espectacular atajada. Se ha terminado, ahora sí que pueden comenzar los festejos. Consiguieron el ascenso.
gritar. ¡Un gol, Mario! ¡Qué vale la Senza! Se gritó como gol del campeonato, Fernando. No era para menos.
Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Hoy conoceremos si este equipo es capaz de cumplir el sueño del ascenso, aunque todavía quede por jugarse en la temporada. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Y yo creo que se lo merecen, Fernando, ¿eh? Hicieron una muy buena temporada. El público está con unas ganas de festejar impresionante. ¿Y sabes lo que tienen que hacer? Solamente ganar el partido de hoy. Y ya logran el ascenso. Pérez. Mascherano. Cavalli. Rivelino. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Rey. Buena chance. Buena tarea la del guardameta. Ramos. Boca negra. Hermosa barrida. Guarda que la puede mandar al medio. No había nadie presionándolo. Se le fue la pelota nada más. Blanco. Rivelino. Cavalli. Boca negra. Justo les ha quedado la pelota. Infracción y con esto hay tiro libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una mano le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Santos. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. Boca negra. Desde ahí la quiere meter. Y saca la pelota hasta el otro costado. Un pase elegante, con clase. Ahí recupera la pelota en su área. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Se fue con todo a cortarlo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Muy inteligente cambio de frente. Fernández. Busca uno en quien apoyarse. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Gran tapado del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Mascherano. Y entró. El ascenso parece que se va a tener que postergar, Mario Alberto.
Y cada vez, Fernando, la montaña se hace más grande todavía, ¿eh? Dos goles, para mí es imposible que pueda marcar este equipo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Santos. Pucha, el segundo poste. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Y el local no consigue dominar la pelota. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rivelino. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Ramos. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. No puede mantener la pelota. Gran presión en el ataque, ojo. Forster. Han perdido la chimbomba. ¡Ahí le pega! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Se viene el tiro de esquina al área. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Ya no tiene el balón los Foxes. Forster. Justo les ha quedado la pelota. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí va avanzando por la línea de cal. Rivelino. Tiene que intentar cruzarla. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Señoras y señores, termina el ataque. Forster. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Cavalli. Rivelino. ¡Boca Negra!
gol, gol. Lo empataron y puede ser el principio de un milagro. Y eso es lo que estaban buscando, un gol para renovar la fuerza, si cabe la palabra. Uno más y consiguen el ascenso. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Pérez. Forster. Pérez. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Impresionante lo de este arquero, grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Tiro de esquina al centro del área. Cuidado con esto, puede ser. Buen pase, pero estaba en fuera de juego. Cavalli. Se abre paso Foxes por el costado. Boca negra. Hay respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Esa pelota no es más de ellos. Santos. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Puede hacerlo. Pone fin al peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Pérez. Rey. Pérez. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Ahí se va a venir el centro. Se ve el zapatazo. ¡Gol! ¡Qué golpe! ¿Quién recibido la posibilidades de ascenso? Quedan cada vez más lejos. Y ahora uno piensa, qué bien lo que venían haciendo, pero realmente lo importante era hoy. Y hoy no han podido con este equipo. Dos goles de diferencia para mí es muchísimo. Santos. Blanco. Lucchini. Ramos. Boca negra. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Fácil recuperación del balón. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo.
Sigue en marcha esto, Mario, pero así como van las cosas, no van a lograr lo que requiere este equipo para ascender. No hay por ahora indicios, aviso alguno que pase. Yo no sé si habrá tiempo, Fernando, para que estos jugadores despierten. 3 puntos y ascendían. Y hoy realmente han tenido un partido para el olvido. Maravillosa acción defensiva. Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Ahí están filtrando la bocha. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. El centro que va pasado. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. Ahí llegó justo a tiempo. Se terminó el partido, así nomás.